tienen un nivel de avance en inteligencia artificial muy distinto. Entonces, yo creo que todas van a ser beneficiadas, pero en diferentes formas, digamos. Por ejemplo, tenemos casos y hemos visto que hay casos que podrían beneficiar a todas de forma transversal. Por ejemplo, los chatbots, que ayudan a poder hacer un soporte de forma más natural, o hacer, por ejemplo, resolver los problemas que puede tener un consumidor. Pero eso puede beneficiar a cualquier industria, a la mayoría. Incluso adaptándolo, incluso a educación, tú puedes tener un consultor para el estudiante. Esas cosas se pueden dar. Pero sí es importante de que el beneficio se puede sacar más provecho por el crecimiento que tenga esa industria. Entonces hay algunas industrias, y que hay que ser súper realista, en que están en un proceso de conocimiento en la inteligencia artificial. Y eso pasa, por ejemplo, en construcción, o hay industrias específicas que necesitan también tratar de empaparse, se podría decir, en las cosas que ya han pasado con inteligencia artificial para poder entender el impacto y el apoyo que les puede dar, digamos, lo que genera en este caso. Entonces, yo creo que no hay como una respuesta de esta industria va a ser la más beneficiada, porque yo creo que todos las van a poder recibir un tipo de beneficio distinto, digamos. Y ahí habría que detallar como cada industria, pero la única que yo veo es que sí es un desafío, y va a ser el desafío bonito y va a ser entretenido hacer cosas con ese tipo de industria, es con la construcción. Porque la construcción es digamos, tiene mucho dinamismo en diferentes lugares, tiene muchos proveedores, y esa es la parte como entretenida de cómo tratar de hacer una parte que la inteligencia artificial ayude a esa integración y ayude también a poder hacer más fácil los procesos de proyectos que ellos tengan que hacer.